Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 2 del 182 periodo de ordinario sesiones de la Comisión Interamericana, que lleva por título Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Bolivia y que fue solicitada por IPAS Bolivia. Quiero iniciar con un saludo muy cordial a la representación del Estado y de la sociedad civil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, y me acompaña la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta y relatora de país. También se encuentra con nosotros la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, la señora María Claudia Pulido, y la relatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Antes de empezar la audiencia, quisiera hacer algunas precisiones puntuales. En primer lugar, que contamos con una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las partes. Les agradezco que podamos respetar este tiempo. Tenemos interpretación bilingüe con subtitulado en el idioma de la audiencia, en español. Las audiencias públicas son transmitidas en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter, y las grabaciones quedan a disposición en el canal de YouTube de la Comisión. Por favor, les voy a pedir que tengan encendidas sus cámaras y que apaguen los micrófonos cuando no estén en el uso de la palabra. Vamos a explicar el tema de la metodología de los tiempos. En primer lugar, va a iniciar la sociedad civil con 20 minutos. Les voy a agradecer que se presenten al momento de hablar. Luego tendrá la palabra el Estado por 20 minutos. Adicionalmente estará la Comisión Interamericana con comentarios por 20 minutos. Luego haremos una segunda ronda de participaciones por 12 minutos. Dicho esto, entonces, tiene la palabra la representación de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer por esta oportunidad de estar en esta sesión tan importante. Agradecer a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia también por permitirnos estar y acompañarnos en esta audiencia tan importante y un saludo muy cordial a los señores y señoras comisionados. Para IPAS Bolivia, organizaciones sin fines de lucro que desde el año 1998 apoya el derecho de cada mujer a decidir su propia sexualidad, salud y bienestar para que no mueran por causas evitables y eliminar el aborto inseguro, es un honor participar en la presente audiencia al considerar que se nos brinda la oportunidad de informarles sobre la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Bolivia, con énfasis en el aborto impune. La delegación de la sociedad civil esta vez está conformada por mi persona. Soy la doctora Malena Morales, directora de País de IPAS Bolivia, acompañada por el doctor Martín Vidaurre, coordinador de políticas de IPAS Bolivia. Quiero empezar dando algunos antecedentes para en ponernos en contexto. El año 2009, mediante el referéndum, el 61.43% de bolivianos y bolivianas aprobaron la actual Constitución Política del Estado, que establece en su artículo 66 que se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, siendo a la fecha un precepto legal declarativo al no contar con una norma específica que regule los derechos enunciados. Desde hace más de 20 años, organizaciones de la sociedad civil han trabajado arduamente para contar con una ley que garantice y proteja el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la población. Sin embargo, a la fecha, el Estado boliviano no ha dado respuesta a dicha demanda. Con base al artículo 66 de la Constitución Política del Estado, se han presentado al menos 4 anteproyectos de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, ninguna ha sido tratada en la respectiva instancia, excepto que en el año 2004 la ley aprobada en ese momento por la Asamblea Legislativa luego fue vetada por el presidente en ejercicio de ese momento. El antecedente de mayor relevancia por su carácter de obligatoriedad se refiere a la sentencia constitucional plurinacional 0206/2014, que resolvió en su punto quinto exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, atendiendo a la interpretación efectuada en el fundamento jurídico 3.8.7 de esta sentencia constitucional plurinacional, en el ámbito de sus competencias y las recomendaciones de los organismos internacionales,
en el marco de la progresividad de los derechos de la mujer, desarrollen normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado y que las mismas coadyuven a resolver los abortos clandestinos. Específicamente sobre el aborto impune, en el primer punto de la citada sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió declarar la inconstitucionalidad de las frases siempre que la acción penal hubiere sido iniciada, del primer párrafo, y la autorización judicial en su caso, del párrafo tercero del artículo 266 del Código Penal, manteniendo incólume en los demás el citado artículo, determinando que el aborto es legal únicamente cuando el embarazo sea resultado de una violación, estupro o incesto, y cuando la vida y la salud de la mujer está en peligro. Además de aclarar que no requiere autorización judicial o inicio de acción penal, solo el consentimiento de la mujer y que sea practicado por un médico profesional. Sin embargo, el punto quinto de la sentencia constitucional no ha sido cumplido desde el año 2014 por la Asamblea Legislativa y en relación al aborto impune se describirá a continuación los obstáculos, impedimentos y para ejercer plenamente el derecho a la interrupción legal del embarazo. Es importante señalar algunos datos relevantes. En el periodo comprendido entre la gestión 2014 y 2021, IPAS Bolivia ha registrado 72.376 casos de abortos incompletos y un total de 508 casos de interrupción legal del embarazo en los servicios públicos, siendo las principales causas la violación con un 59.9%, malformación fetal 22%, por la salud de la mujer 8.63%, y por riesgo de la vida de la mujer, 1.1%, y sin datos sobre la causa del aborto, el 8.45%. Los datos referidos representan a niñas, el 11%, adolescentes, 45%, y mujeres mayores de 18 años, 44%. Los datos referidos en el párrafo precedente son incongruentes con los casos de violencia sexual reportados entre las gestiones del 2018 y noviembre del 2021, que representan en total 7.297 casos de violación, 5.799 violaciones de infantes, niñas, niños y adolescentes, y 4.387 casos de estupro, que en un porcentaje importante sus consecuencias son embarazos no deseados, interpretando que las mujeres prefieren acudir a servicios clandestinos antes que ir a un servicio público donde son muchas veces estigmatizadas, maltratadas y revictimizadas. El aborto inseguro representa el 13% de la mortalidad materna en Bolivia como causa directa. El Sistema Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud informó que desde enero del 2016 hasta septiembre del 2018, un total de 9.552 niñas menores de 14 años de edad que estuvieron embarazadas. De manera específica, el Sistema Nacional de Información en Salud reportó que en la gestión 2018 se prestó atención prenatal a un total de 2.949 niñas menores de 15 años que estaban embarazadas. En el 2019 se atendieron a 2.591 y 2.170 durante el periodo del 2020. Situación de alta vulnerabilidad en la vida de las niñas, tomando en cuenta que el estudio de muerte materna con base censal realizado el 2015 en Bolivia, informó que las muertes maternas en menores de 14 años representan el 10.7%. Y la encuesta de demografía y salud del 2016 incluyó de forma referencial que 427 mujeres de 14 años ya eran madres, que estaban embarazadas por primera vez o que alguna vez estuvieron embarazadas. Muchas gracias. A pesar que el aborto es legal en las causales enunciadas, se sigue vulnerando el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo.
determinado en la sentencia constitucional 0206-2014 y normas nacionales vigentes. Esta afirmación se evidencia en el informe defensorial Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres, identificando que los principales obstáculos para el acceso a los servicios son generados por las mismas instancias estatales competentes, a decir, la policía boliviana, al negar la copia de la denuncia de los delitos descritos, y por el personal de salud, quienes no informan objetivamente a la usuaria sobre los servicios de aborto impune, ya sea por ser objetores de conciencia, por prejuicios, desconocimiento de la norma o decisiones arbitrarias. Dicho informe identifica que los principales impedimentos para acceder a la interrupción legal del embarazo son la falta de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos, además del incumplimiento del plazo para realizar dicho procedimiento, que son las 24 horas, y solicitudes de requisitos adicionales contrarias a la norma vigente. Tanto los obstáculos como los impedimentos se traducen en sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y fundamentales, como por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la confidencialidad, a la dignidad, a no sufrir injerencias arbitrarias abusivas, a las mujeres al momento de tomar la decisión de firmar el consentimiento informado y especialmente a ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, siendo contrarias a nuestra Constitución Política de Estado, a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tratados e instrumentos internacionales. Es de conocimiento público que representantes de grupos religiosos, servidores públicos, personal de salud o terceras personas están interfiriendo continuamente para que no se realicen las interrupciones legales del embarazo, como fue el caso de la niña de 11 años de Yapacaní. Al respecto, es menester reiterar que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato crueles, inhumanos o degradantes, concordantes con nuestro artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Solicitudes al Estado Plurinacional de Bolivia. Aprobar y promulgar una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que garantice la interrupción legal del embarazo con base a los estándares internacionales e interamericanos. Actualizar la normativa vigente, ampliando la causal salud en su integralidad para acceder a la interrupción legal del embarazo. Instruir al Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Salud y otras instancias llamadas por ley a brindar datos oficiales sobre embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Exigir al Ministerio de Salud y a los servicios departamentales de salud instalar procesos para garantizar el llenado e implementación de reportes de la notificación mensual para la vigilancia epidemiológica número 302 en relación al indicador interrupción legal del embarazo. Cumplir la recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, mediante la cual se actualiza la recomendación general número 19 del Comité de la CEDAW, a objeto de normar que denegar o postergar el aborto, la continuación forzada del aborto, así como el abuso y el maltrato a niñas y adolescentes, serán calificadas como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Acatar la reciente recomendación del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que exhorta a la revisión de la legislación penal para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando causen un daño o sufrimiento a la mujer o niña embarazada, y garantizar que las mujeres no sean procesadas penalmente y que los servicios de salud y de interrupción legal del embarazo sean seguros y oportunos para todas las mujeres y adolescentes, especialmente en las áreas pobres y rurales. Cumplir las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del presente año al Estado boliviano, que también recomienda revisar la legislación penal, que prohíbe el aborto a fin de hacerla compatible con los derechos de las mujeres
incluyendo la salud física y mental, así como ampliar los supuestos en los que el aborto es legal. Adoptar las medidas para dar cumplimiento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, Buenas Prácticas y Desafíos en América Latina y en el Caribe en relación a embarazos forzados y a los comunicados oficiales de la CIDH número 208 de la presente gestión y número 287 también de la presente gestión, especialmente en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos, con particularidad en la interrupción legal del embarazo. Exhortar a la policía boliviana brindar la copia de la denuncia por violencia sexual sin obstáculo alguno. Priorizar la aprobación y promulgación de una normativa que regule la objeción de conciencia en los establecimientos de salud, ratificando que es personal y no es institucional. Modificar la ley 1152, incorporando la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud en los tres niveles, al considerar que dicha norma limita el servicio solo al segundo y tercer nivel. Y finalmente, aprobar el protocolo de atención del embarazo en niñas menores de 15 años por el Ministerio de Salud. Muchas gracias por su respectiva atención. Muchas gracias. Se ha culminado la sociedad civil. Entonces, le doy la palabra a la representación del Estado, por favor, por 20 minutos. Y dejo constancia que la sociedad civil tiene 5 minutos por si al final quisieran añadir algo más. Estamos teniendo un problema de audio con el señor Wilfredo Franz. David. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Bien. En primer lugar, soy Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado de Bolivia. Saludo a Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Flavia Pio Besán, segunda vicepresidenta de la Comisión. Igualmente saludamos a María Claudia Pulido, comisionada de Derechos Humanos, a Malena Morales, directora de IPAS Bolivia, igualmente a Claudia Peña, compañera de gobierno, y a nuestro embajador, al doctor Héctor Arce, nos acompaña igualmente acá, y a todos ustedes, amigos y amigas presentes en esta sesión. Nos corresponde intervenir en esta audiencia en el marco de la 182 periodo de sesiones de la CIDH sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia. Para ello, en primer lugar, a tiempo de reiterar nuestros saludos, e igualmente representantes de la sociedad civil de IPAS Bolivia, hacemos conocer a las autoridades y a todos los presentes que es importante señalar que para Bolivia es un gusto y un grato honor poder asistir a estos espacios de discusión, en este caso respecto a la situación de los derechos sexuales y reproductivos, temática que sin duda es de mucha importancia para nuestro país. El día de hoy, el Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará sucintamente los avances, logros y desafíos más significativos para nuestro Estado en relación a los derechos sexuales y reproductivos, advirtiendo la especial atención y el cumplimiento al deber de respeto y protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres bolivianas conforme la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Avances y logros en relación a los derechos sexuales y reproductivos. El hito histórico de la sentencia constitucional plurinacional 206/2014 y el procedimiento técnico. Veamos. Actualmente el Estado boliviano cuenta con una de las constituciones, si no la más garantista del continente, misma que ha sido reconocida como un modelo a seguir por diferentes países de nuestra región, en tanto consagra y reivindica los derechos de las mujeres, de poblaciones en situación de vulnerabilidad y de poblaciones históricamente excluidas. Nuestra Carta Magna dispone en su artículo 14 que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la Constitución sin distinción alguna. Asimismo, por primera vez se garantiza en el artículo 66 los derechos sexuales y reproductivos. Posterior a ello, la sentencia constitucional número 206/2014 de 5 de febrero de 2014
declaró inconstitucional la parte del artículo 266 del Código Penal, posibilitando la aplicación del Código Penal en cuanto a la interrupción legal del embarazo, ILE, en los casos no punibles. Es así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que las víctimas de violación no requerirán solicitar autorización judicial ni iniciar un proceso penal para acceder al aborto legal. Y en el caso de las mujeres cuya vida o salud corran riesgo como consecuencia del embarazo, solo será necesario un informe médico. En ambos casos también será importante el consentimiento de la mujer. De esta forma se elimina cualquier barrera legal para poder acceder a un aborto legal y seguro cuando el embarazo sea resultado de violación, incesto, estupro o riesgo para la vida o salud de la mujer. En este contexto, el Estado boliviano, a través del Ministerio de Salud, ha promovido los dos documentos importantes a partir de la mencionada sentencia constitucional. El procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional 206-2014, aprobado mediante resolución ministerial 27-2015 de 29 de enero de 2015, y el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, aprobado mediante resolución ministerial número 1508-2015 de 24 de noviembre de 2015. A partir de la aprobación de esos documentos, se realizaron diversas socializaciones y capacitaciones a las diferentes instituciones intervinientes del procedimiento, como ser gobiernos autónomos departamentales, gobiernos municipales, defensorías de la niñez y adolescencia, incluyendo que, durante la gestión 2020, por la emergencia sanitaria, la realización de esas actividades se desarrollaron de manera virtual. Ahora bien, las y los miembros de la comisión del CIDH podrán advertir algunas precisiones importantes del procedimiento técnico. En específico, el artículo 12 establece de forma clara los requisitos para la atención de las usuarias que solicitan la ILE, señalando: las usuarias deben, A, en caso de violencia sexual, presentar la copia de la denuncia de violación que haya realizado ante la policía o fiscalía u autoridades originarias competentes. B, en caso de que la vida o salud de la mujer corra peligro o existan malformaciones congénitas letales, bastará el informe médico y o informes respectivos del personal correspondiente que sustente la interrupción legal del embarazo. C, firma del consentimiento firmado. Añadimos énfasis en esto por la importancia que tiene este elemento. De la misma forma, el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual en su componente quinto, protocolos y procedimiento de la ILE, establece: los servicios de salud donde se deben realizar los procedimientos médicos o quirúrgicos para la interrupción legal del embarazo deberán brindar asistencia a sola presentación de la copia de la denuncia en la fiscalía o la policía y autoridades originarias campesinas competentes, sin ningún otro requisito o justificación alguna. En los casos en los que el embarazo sea producto de un delito de violación, estupro o incesto. Ambos documentos dan respuesta a la sentencia en cuanto a la ILE cuando la mujer haya sido víctima de delito de violación, estupro o incesto, a sola presentación de la copia de la denuncia y cuando su salud o su vida corran peligro para ella solamente el diagnóstico médico. En ambos casos se requiere la firma del consentimiento informado, que es una condición sine qua non para la práctica médica. La firma de este documento garantiza que la misma se realice de forma voluntaria y sin presión. Con relación a la garantía para que la ILE se realice dentro de las 24 horas de haber solicitado el servicio, el protocolo establece el artículo 8 como una obligación de los proveedores de los servicios de salud. Inciso B, realizar la interrupción del embarazo a sola presentación de la copia de la denuncia por violación realizada en cualquiera de las siguientes instancias: fiscalía, policía o autoridades originarias o competentes, sin ningún otro requisito o justificación alguna, dentro de las 24 horas de haberse realizado la solicitud por la paciente. En este punto es imperativo hablar de la objeción de conciencia, que se encuentra establecida en el artículo 9 del protocolo. Inciso A.
el derecho a la objeción de conciencia en la prestación de servicios de salud implica que los profesionales de salud tienen la legítima posibilidad de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales. La obligación de conciencia es una decisión personal, no es una decisión institucional. C. Los proveedores que manifiesten su impedimento para realizar procedimientos de interrupción legal del embarazo deben comunicar de manera estricta e inmediatamente al jefe de servicio o director del servicio de salud para que se garantice la interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 horas de haber solicitado el servicio, cumpliendo con el carácter obligatorio de la sentencia. D. El director o jefe del servicio, en calidad de autoridades, deben garantizar la interrupción legal del embarazo dentro de las 24 horas. C. El incumplimiento en la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo acarrea responsabilidad civil, penal o administrativa, en su caso, a las autoridades del servicio de salud. Por citar un ejemplo, durante el primer cuatrimestre de 2021, el Ministerio de Salud y Deportes tuvo conocimiento respecto a un caso del servicio de ginecología dentro de un establecimiento de salud, el cual se identificó como objetor de conciencia. En este caso, se realizó la intervención al establecimiento en coordinación directa a la ONG IPAS Bolivia para realizar capacitaciones a los proveedores en salud, socializando los instrumentos normativos y evitando que el hecho se reitere. Tal y como la Comisión puede observar, el Estado boliviano garantiza, mediante su normativa interna, el procedimiento de la ILE en los casos permitidos por ley, cumpliendo su deber de protección con las mujeres que así lo requieran en el marco de sus derechos reproductivos. Asimismo, se destaca que la prestación de este servicio, de acuerdo a la normativa de caracterización de los servicios de salud, se encuentra en todos los niveles de atención, considerando también como una emergencia clínica. Los datos oficiales, el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica realiza procesos de socialización de las actualizaciones realizadas a los formularios para contar con información nacional y además oficial. El sistema, en la presente gestión, actualizó los instrumentos de consolidación de información regular. Uno de los puntos tomados para dicha actualización fue la incorporación en el formulario Informe Mensual de Producción de Servicios número 301 del grupo de variables 24. ILE, el cual a su vez consta de tres subvariables, las mismas que a continuación se detallan con datos registrados a nivel nacional. De enero a septiembre del presente año se reportó un total de 94 ILEs. La variable 24.1, ILE por violencia sexual, reportó la cantidad de 48. La variable 24.2, ILE por riesgo de salud de la madre, reportó una cantidad de 39. La variable 24.3, ILE por malformación congénita incompatible con la vida, reportó la cantidad de 7. Asimismo, el Estado tiene a bien informar que la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, desempeña actividades investigativas conforme al Protocolo de Actuación Policial y Registro de Denuncias para Delitos de Violencia Sexual a Niñas y Niños, Adolescentes y Mujeres, la misma que contiene en su procedimiento la recepción de la denuncia verbal o escrita en plataforma, la emisión de la información a la víctima sobre la importancia de la preservación de los indicios posibles y evidencias, así como de sus derechos, y posteriormente su traslado para evaluación médico-forense. También se destaca el uso de la cámara GESEL en caso de una niña, niño o adolescente. El protocolo en casos de violencia sexual sigue una línea de actuación policial uniforme y en caso de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, basado en los principios de confidencialidad, protección integral y corresponsabilidad, se materializan con la petición de los denunciantes o de oficio. Mediante la ley número 1005 de 15 de diciembre de 2017, fue promulgado el Código del Sistema Penal de Bolivia, el mismo en su artículo 157, aborto, contemplaba un alcance mayor respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, relación que había sido realizada por recomendaciones de organismos internacionales. Sin embargo, debido a protestas de diversos sectores sociales, conservadores y con fines políticos, mediante ley número 1027 de 25 de enero de 2018, fue abrogado el código en su totalidad.
La Comisión puede observar que el Estado siempre estuvo en la predisposición de incorporar en su sistema normativo mecanismos de apertura para las prácticas de las ILES, no obstante, no se contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es oportuno mencionar el caso de la niña, que le vamos a abreviar como LAS, en la que existió intervención estatal mediante una acción de amparo constitucional, estableciéndose por primera vez ante una sala constitucional medidas de protección reforzada en relación a los derechos sexuales y reproductivos y protección a la niñez. Yo me detengo hasta acá. Voy a pedir que la intervención de la hermana del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, procurador. Un saludo muy respetuoso a todas las, a todos los representantes de Naciones Unidas y, por supuesto, también a los representantes de la sociedad civil. Me parece importante dejar bien claro que a través del Ministerio de Salud y Deportes se implementó políticas públicas, que voy a mencionarlas de forma breve, debido al corto tiempo de la exposición. Tenemos la resolución ministerial número 27 del año 2005 que aprueba el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional 206 del año 2014, el cual se constituye en parte de la política de salud pública cuyo fin es generar una práctica médica con capacidad resolutiva de atención y así garantizar a las mujeres el acceso a la salud sexual y salud reproductiva en el marco de sus derechos. Tenemos también la resolución ministerial 1508 del año 2015, modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, que fortalece el trabajo de los equipos de salud, brindando herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral y reparadora desde el sector salud a las víctimas de violencia sexual. La resolución ministerial 908 del año 2016, Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020 busca lograr el acceso universal, gratuito y equitativo a servicios de salud. En el año 2017, la resolución ministerial número 72 aprueba el protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. El Plan de Reducción Acelerada de la Maternidad Materna y Neonatal, aprobado por el Ministerio de Salud el año 2016. Asimismo, ha generado diferentes documentos que promueven el ejercicio del fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como SER, Norma Nacional, Reglas, Protocolos y Procedimientos de Anticoncepción, Normas Nacionales de Atención Clínica, Guía Nacional de Atención Integral y Diferenciada para Adolescentes, los cuadros de procedimientos para el primer nivel de atención, atención integrada al continuo del curso de la vida, el manual de servicios de salud y productos de salud en el marco del Seguro Universal de Salud, SUS, la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, LINAME, el manual para la implementación de los ciclos de mejoramiento de la calidad de atención en servicios, la Norma Nacional de Caracterización, Organización y Funcionamiento de las Casas Maternas, la resolución ministerial número 944 del año 2017, que declara el 2018 año de la vigilancia de la mortalidad materna, un módulo de desarrollo de competencias en el manejo de emergencias obstétricas que está vigente ya desde el año 2018, manual de uso del misoprostol y mifepristona en ginecología y obstetricia, vigente también desde el año 2018. En esa misma línea, el Ministerio de Educación ha desarrollado de forma sostenida una política estatal de educación sexual y reproductiva. Cada año, mediante la resolución ministerial 001, el Ministerio de Educación y Científicos de Prevención de Violencia, Embarazos en Adolescentes y otras problemáticas sociales en cada una de las unidades educativas. Para ello, desde la gestión 2019, se implementa el capítulo Políticas Sociales en Educación. Y la resolución ministerial 864 del año 2019 aprobó la implementación del protocolo de prevención y atención de denuncias para la actuación de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas. La socialización de todos los instrumentos, incluyendo el protocolo, a directores departamentales, distritales,
de unidades educativas y a técnicos, llegando a un total de 5.207 capacitados. En esta se enfatizó en la exigibilidad y cumplimiento de la sentencia constitucional que nos ocupa en esta audiencia. De igual forma, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha elaborado y presentado los siguientes instrumentos. Guía de atención a víctimas de violencia sexual para garantizar la implementación de la sentencia constitucional plurinacional 206 del año 2014. El objetivo de este documento es establecer las obligaciones de las instituciones que intervienen en los casos de violencia sexual, concretamente violación, estupro o incesto, para garantizar los derechos de las víctimas a la salud, derechos sexuales y reproductivos. Y en ese marco, el derecho que tienen a que se adopten las medidas de anticoncepción de emergencia o que se interrumpa legalmente el embarazo. También el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015-2020 se constituyó en un importante desafío en el que se decidió trabajar en políticas públicas que contribuyan a reducir los altos índices de embarazos en adolescentes y jóvenes, favoreciendo el ejercicio pleno de sus derechos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Tal y como los comisionados pueden advertir, el Estado boliviano ha brindado importancia a la generación de políticas públicas en resguardo de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, a partir del Plan Plurinacional de Prevención en Embarazos Adolescentes y las diferentes gestiones descritas con anterioridad, ha alcanzado la disminución de casos de embarazos no deseados ni planificados en adolescentes y jóvenes, conforme el detalle de que el año 2015 se registraron 82.416 casos de embarazos, los cuales han ido disminuyendo hasta llegar al año 2020, donde se registraron 20.186 casos de embarazos, es decir, un descenso de 75,51% con relación al año 2015. El gobierno boliviano, comprometido con el respeto y protección de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y población en general, manifiesta el compromiso de continuar elaborando a corto y mediano plazo un marco normativo y políticas públicas. Muchas gracias a la ilustre representación del Estado boliviano. Hago propicia la ocasión para expresar un saludo al señor embajador Héctor Arce, recién lo puedo ver en la pantalla, un gusto, gracias por estar aquí. Inicia entonces su participación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, le doy la palabra a la relatora de país, segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Piovesa. Por 20 minutos también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer, un honor participar de esta audiencia con una temática de elevada relevancia, aún invisibilizada, y que hace el destino de nuestras niñas, adolescentes, mujeres, hace la diferencia, o sea, involucra en su naturaleza los derechos sexuales y reproductivos. Políticas públicas, pero también un espacio de autodeterminación, de intimidad, de libertad, pero no hace la diferencia entre la vida y la muerte de tantas niñas, adolescentes y mujeres. Yo expreso mis saludos muy afectuosos a la primera vicepresidenta, nuestra presidenta de esta audiencia número 2 del 182 periodo ordinario de sesiones, a la querida relatora Desca Soledad García Muñoz, a nuestra relatora, a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva para monitoreo, y ahora veo my sister Margaret, que es la relatora para los derechos de las mujeres y además los derechos de los afrodescendientes. También saludos a la sociedad civil, sobre todo la representación tan calificada de IPAS Bolivia en las personas de Malena y Martín, y la representación también muy cualificada del Estado, embajador Arce, también los representantes aquí de los diversos ministerios. Yo tengo aquí tres preocupaciones. La primera, tuvimos un caso muy dramático, que incluso impulsó a la Comisión a adoptar un comunicado de prensa en noviembre de 2021, justamente un caso dramático en el ámbito nacional, de la niña de 11 años, víctima de violencia sexual, y ahí toda la polémica y la controversia sobre la interrupción del embarazo. Y en este momento,
la Comisión demandó a Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, a cumplir con su obligación de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género y también de edad. Yo tomé nota, ¿no?, de los números de la sociedad civil, de los números también del Estado. Son números que en realidad no coinciden. Y tenemos aquí desde la Comisión en marco contextual, justamente en nuestro comunicado de prensa, destacábamos que Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, según el Fondo de Población de la ONU, y que una cada tres niñas en Bolivia sufre alguna forma de violencia sexual. Entonces, la primera preocupación que yo tengo, me encantaría escuchar más, profundizar de forma más precisa y profundizada. Yo también tomé nota de todas las informaciones precisas del Estado, justamente sobre las medidas para garantizar el artículo 66 de la Constitución, o sea, la Constitución de Bolivia garantiza a todas las mujeres, niñas, adolescentes, el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría conocer más las políticas con este enfoque diferenciado, teniendo en cuenta las niñas y adolescentes. Y además, todas las medidas para eliminar los obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con enfoque también particular en la educación sexual y reproductiva, o sea, el derecho a la información oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa, ¿no?, en materia reproductiva. Mi segunda preocupación, y de ahí también me acuerdo que hay una recomendación general del Comité CIDO sobre el tema de la objeción de conciencia. Compartimos aquí justamente el estado. Aquí yo pienso que sostiene la argumentación de que no es un tema institucional, sino personal. Pero el tema es que es deber jurídico del Estado garantizar el servicio de salud sexual y reproductiva a todas las personas, mujeres, de acuerdo con su marco jurídico. Porque al fin y al cabo, es derecho personal, si todos pasan a ejercer, claro que compromete la política pública. Entonces, me gustaría conocer mejor la regulación de la objeción de conciencia. Yo tomé nota del artículo 9 del protocolo, pero ¿cuáles son las medidas efectivas para garantizar la política de salud? ¿No? Justamente evitando el debilitamiento de esta política en nombre de la libertad personal de objeción de conciencia. Y finalmente, ¿no?, la sociedad civil, la representación del Estado, enfatizó no solamente el artículo 66 de la Constitución, pero también la sentencia 0206 de 2014, que exhorta a la Asamblea Legislativa a avanzar, a adoptar medidas para concretizar e implementar la normativa constitucional. Y la sociedad civil, y aquí también yo pienso es una demanda que estaría en conformidad con los estándares interamericanos, sobre todo el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, la obligación de respetar los derechos y el deber del Estado de adoptar todas las medidas para armonizar el orden local a las obligaciones convencionales. Entonces, me gustaría también aclaración si hay un anteproyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos garantizando justamente el derecho a la interrupción del embarazo de forma segura y oportuna, teniendo en cuenta la muerte evitable de decenas y decenas de mujeres, niñas, en general las más vulnerables. Muchas gracias, señora primera vicepresidenta, mi querida colega comisionada Julissa. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra y voy a saludar muy especialmente a la relatora de Derechos de la Mujer, la comisionada Margaret McCauley, que nos acompaña hoy. Por favor, comisionada, tiene la palabra. Good morning, Madam President. Good morning, my sister
Commissioner, Second Vice President Flavia Provisan, the special special rapporteur on freedom. I'm sorry, I have to apologize about being late. My flight came in so late last night that I didn't get to bed until 3 o'clock this morning. And so I am rather exhausted. But I could not miss this, first for Bolivia and second for the persons involved, who are girls, adolescents, and of course women. And these are young women. And DESCA has its own position that they will stay, say Soledad in great detail. I am very concerned I'm sorry that I missed the beginning, but I'm very concerned from reading the documents and from what I heard. Because it seems to me that the state did not engage in full and proper training of the personnel of hospitals and health services. And that is a violation by the state, because these people are supposed to deal with particular protections of these of the persons we're talking about. And Bolivia has this egregious problem. So the state has to do even more in order to ensure that every single person who is employed in the section of the health services, and even in the general health services, that they understand every single point of sexual reproductive health and rights of women, girls, and adolescents. First thing, they have to understand the state's responsibility. They have to understand what the consequences are for violations. And forgive me if I say this, the case mentioned by Senor Chavez indicates to me that people will not act according to the regulations and so on and the legal provisions that Bolivia has set up if you do not take a hard line when the breach and say and plead conscientious objection. This is supposed to be their personal rights and personal feelings that they can state, but they must send that person to someone else immediately. They're not supposed to engage them in conversation against the procedure. And when they do breach this, if I humbly suggest this to the state must at least take some legal action against them, be it administrative, disciplinary action, or criminal, whichever one applies, as the Attorney General, I hope, Attorney General's office, I hope, would tell us. And two, I didn't get clear whether there is sufficient clarity about the right of a woman to termination of pregnancy because of her health, which of course must be supported by a medical evidence. But what is the process? Is it one doctor? Is it two doctors who must certify that the continuation of pregnancy for the girl and the mother or adolescent will be impinged on the person's health? All these details have to be clear and specific. And every single health person must know it and must know them all. And I really, I feel concerned that this is not the case as yet. And I hope the state will proceed to further implementation. Thank you.
Muchas gracias, comisionada. Yo tenía también algunos comentarios y preguntas. De manera, un poco sumándome la línea de la presentación de los comentarios de la comisionada Pio de Sam, yo también quería preguntar si dentro de esta política, que agradezco que el Estado nos haya explicado, cómo se trabaja de manera particular la situación, por ejemplo, de las niñas y mujeres indígenas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando efectivamente del tema de la interrupción del embarazo, nos han hablado de la sentencia y también de la de regulación, que me parece muy importante. Pero yo quería también detenerme en el tema de la prevención, ¿no? De la prevención de la violencia sexual, porque no se puede ver un tema sin el otro, sobre todo para el caso de niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese sentido también solicitar información, si es que acá no se tiene, si nos gustaría por favor recibirla, sobre el tema de la educación sexual integral, que tenga que ver con la información sobre la situación de la salud sexual y reproductiva, y cómo se trabaja también con los hombres, ¿no? No solamente con las mujeres, niñas, sino también con los niños, con los adolescentes. Me parecería, por favor, muy importante tener esta información. Y por otro lado, también establecer que una cosa son los obstáculos legales, o sea, cuando hay una legislación que establece, hay una sentencia, pero una cosa, más allá de las dificultades legales o no, está la situación de facto, ¿no? Hay todo un procedimiento, entonces también información sobre el tema de la formación y capacitación. Y no solamente a médicos, médicas que estén al cargo, sino también a la policía, que tiene que recibir la denuncia, pero también a los funcionarios públicos de la Administración de Justicia, porque más allá que se produzca o no, en el caso de una violación sexual, la interrupción del embarazo, si esa violación sexual prosigue con un proceso penal, más allá del caso concreto de la interrupción del embarazo, en el caso del proceso penal, es históricamente conocido de que hay una revictimización, ¿no?, de aquellas mujeres que denuncian. Entonces también quería saber cómo se está trabajando en esta línea. Tenemos unos minutos más, entonces con mucho gusto le voy a dar la palabra a la relatora Soledad García Muñoz. Muchísimas gracias, Presidenta. Aprovecho también a saludar con mucho cariño y empatía, porque hemos tenido que viajar, ¿verdad? Y como dice la comisionada, pues es un gusto volverlas a ver ahora a través de la pantalla. Presidenta Yulisa, Vicepresidenta Pio Besán y comisionada Margaret, un saludo muy especial a la representación del Estado, al embajador y por supuesto a la sociedad civil en este tema que también es de enorme preocupación para mi mandato por cuando involucra el derecho a la salud de las mujeres, de las niñas, el derecho a la educación sexual integral, el derecho a la vida de las mujeres y las niñas en Bolivia. Y en ese sentido, me sumo a los comentarios de las comisionadas en cuanto a que esta temática exige una profunda transformación sociocultural y esas medidas educativas tienen que ser centrales en cualquier estrategia que realmente quiera ser exitosa. Yo he tomado nota de un dato que daba la representante del Estado sobre un descenso del 75% de embarazos respecto a 2015. Me interesaría si pudiera, señora Claudia, profundizar en ese dato porque llamó mi atención bastante. Y por otro lado, también le quisiera preguntar al Estado, ¿cuáles son los desafíos que encuentra en la implementación de estas políticas, en la implementación de estas medidas y de su compromiso expresado en esta audiencia con acabar con la violencia sexual y la falta de acceso a abortos seguros de las niñas y mujeres en Bolivia? ¿Qué desafíos se enfrentan? Porque a la luz del caso que señalaba la comisionada Pio Besán, pues hemos podido también monitorear cómo una serie de grupos de presión también hacen que quizá las acciones del Estado se vean obstaculizadas. Y nos gustaría escuchar más sobre ese punto, tanto de parte del Estado como de la sociedad civil. Y en concreto, desde Redesta, me interesa también saber cómo operan los factores socioeconómicos, la pobreza, en relación con estos obstáculos que sufren las niñas y las mujeres en acceder a los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, relatora. Vamos a iniciar una segunda etapa de participaciones y tiene la palabra la sociedad civil por 12 minutos, más los 5 anteriores serían 17. Bueno. Es necesario resaltar que evidentemente desde nuestra Constitución Política del Estado
han habido avances tremendamente importantes en cuanto a normativa, ¿no? Basados en nuestra Constitución y en el marco legal de la sentencia constitucional. Y es innegable que el Ministerio de Salud ha hecho muchos esfuerzos por tener un marco normativo que permita regular los servicios de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, nos vemos un poco limitados, si vale el término, en la implementación de dichas normas, ¿no? Y todavía es un trabajo que se tiene que realizar a nivel del sistema de salud público para que se pueda cumplir la normativa y no quede solamente en eso, en normativa, ¿no? Si bien cuando nosotros hablamos de 508 casos de interrupción legal del embarazo, no estamos hablando de 508 casos, sino estamos hablando de 508 vidas que se han salvado por la implementación de la sentencia. Entonces, lo importante de esto, más allá, digamos, de las no, es considerar la vida de las mujeres. Cómo se puede poner en peligro por a veces por temas fundamentalistas donde se deja que haya alguna injerencia en los hospitales acerca de grupos que están en contra de están ejerciendo presión en contra de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se debe hacer, sobre todo, es entre las peticiones que hemos tomado también es ampliar las causales para lo que es la interrupción legal del embarazo, porque si consideramos y vemos las estadísticas que presentamos sobre la cantidad de víctimas de violencia sexual, peligro de vida y salud para la madre, no necesariamente cubren la mayoría de las causas por las cuales las mujeres acceden a un aborto, porque las causales más importantes son las causales sociales y económicas, ¿no? Porque las mujeres muchas veces se ven en la triste situación de interrumpir el embarazo porque tienen muchos hijos, por un estado de situación económico precario, y como la normativa no contempla eso, porque no sé el estado completo de bienestar y que es la definición de la salud, que es un completo estado de bienestar biológico, social y psicológico, no se está aplicando en toda su integridad, solamente la causal física y alguna vez la causal mental, abocándonos en lo que es las normativas, ¿no? Sin embargo, nosotros tomando en cuenta que el gobierno sí tiene una predisposición por hacerlo, pero se necesita fortalecer esta y ampliar las causales y sobre todo que la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos pueda ser una oportunidad para ampliar precisamente estas causales que no se abocan como son, que en realidad se atiende muy poco o si se las atiende es por el área clandestina en realidad, que son las causales sociales y económicas. Ahora, sí, como les decía, es innegable el de que han habido muchos avances en cuanto a normativa, que están amparando procesos que las mujeres deberían apegarse, pero hace falta también una estrategia comunicacional de parte del Ministerio de Salud para avalar precisamente estas normativas y que sean de conocimiento de la población en general. Y por supuesto, yo creo que también es realmente de mucha importancia el que se vaya a generar esta sinergia con lo que es la prevención, tanto primaria como secundaria, para que la problemática que significa la violencia sexual en nuestro país, porque somos de los primeros países que tienen altos índices de violencia sexual, puedan disminuir, ¿no? ¿Y cómo vamos a disminuir? A través del trabajo, por ejemplo, con disminuyendo las masculinidades tóxicas, las masculinidades hegemónicas que hacen que haya tanto problema de violencia de todo tipo en el país y que creo que es importante que se pueda abordar también en ese sentido. No sé si mi compañero Martín quiere agregar algo más. Muchas gracias. Saludar a la representación del Estado en esta oportunidad y a las comisionadas y comisionados que han tenido la oportunidad por dar seguimiento, obviamente, a la lectura de dicho informe. Y bueno, agradecer porque evidentemente la presencia de las autoridades generan
este diálogo amistoso, este diálogo donde cual podemos llegar a ciertos acercamientos que en algunas ocasiones es complejo por diferentes asuntos de tiempos, entre otros temas. Un primer tema que tenemos que abordarlo, y lo hicimos al inicio de nuestra presentación, es que efectivamente no se ha dado cumplimiento a cabalidad la sentencia constitucional plurinacional, y de ahí quisiéramos empezar. Porque en su punto quinto, como dijimos, establece que efectivamente se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional el generar una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, pero haciendo énfasis para resolver el tema de los abortos clandestinos. Es por eso que nosotros estamos ante esta instancia tan importante para nosotros, para hacer recuerdo al Estado que ya fue exhortada a la Asamblea Legislativa, es decir, hace 7 años, para contar con una ley de derechos sexuales, derechos reproductivos, y en base a nuestra experticia como institución, obviamente, el incluir la interrupción legal del embarazo. Reconocemos plenamente y hemos sido parte de la construcción absoluta de la totalidad o casi la totalidad de todos los instrumentos que han ido mencionando nuestras distinguidas autoridades de la Procuraduría, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, entre otros temas, porque es un tema es nuestra causa de vida, es algo que nosotros efectivamente creemos. Lo que es complejo, y respondiendo a la pregunta sobre, por ejemplo, el caso de la niña de 11 años, es un gran reflejo que no se está dando cumplimiento a todo el procedimiento que se da. Hemos visto objetores de conciencia, violaciones a la privacidad de la niña. Hemos visto efectivamente que las mismas autoridades no respondían en su momento de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. Ha habido intromisiones de terceros, en este caso lamentablemente de grupos religiosos, donde tomaron la decisión, y ustedes mismos le decían, señoras comisionadas, del consentimiento por la niña, en este caso, en una hora extraordinaria. Por eso se fue a través de la Defensoría del Pueblo, y la sociedad civil acompañó a la Defensoría del Pueblo, hay que recordarlo y reconocerlo, para que mediante el Tribunal de Sentencias de La Paz se pueda dar la tutela de la niña de 11 años para que se instruya al Ministerio de Salud los diferentes aspectos que ya conocemos. Y en esta oportunidad agradecemos a la CIDH por el comunicado, que fue de mucha ayuda para la situación tan delicada que estaba viviendo en ese momento una niña de 11 años, de lo cual es solo el 0.0001% de lo que vive día tras día o anualmente nuestras niñas en nuestro país, ¿no? En relación al tema de los obstáculos los hemos determinado. Las normas han avanzado, pero los obstáculos son muy claros. Seguimos con problemas con la policía, de que no quieren dar la denuncia, y ese es el requisito que decía efectivamente el Procurador General del Estado. Y no es por un tema de que se tiene esto en un informe defensorial que se ha realizado. Es un obstáculo real. Segundo, el tema de la objeción de conciencia. Se reconoce la objeción de conciencia, efectivamente, como dice. Sin embargo, no la objeción de conciencia institucional, que también está determinado. Por eso también recomendamos y solicitamos al Estado plurinacional no solo la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, sino también que exista efectivamente una regulación de la objeción de conciencia, considerando que vamos a volver a tener casos de niñas de 11 años al respecto. Que tenga obviamente el derecho a la confidencialidad y privacidad. Como el tema en relación al... sobre los diferentes riesgos. Obviamente, toda mujer
que ha sido víctima de violencia sexual, toda mujer que está en peligro su vida, su salud, entre otros aspectos, que sí está contemplando nuestra normativa y lo reconocemos y estamos totalmente conscientes al respecto, no podríamos tener efectivamente ningún avance o no podría convertirse en una realidad en relación si es que seguimos teniendo falta de infraestructura, equipamientos, insumos, medicamentos, que se cumpla efectivamente las 24 horas desde la solicitud de la interrupción legal del embarazo, porque si nos damos cuenta, y en paréntesis, no existe una relación, y por temas de tiempo, no hay una relación entre los abortos que ha manifestado la doctora Morales al inicio, desde el 2014 al 2021, de los abortos incompletos, y los abortos que han sido legalmente establecidos. Estamos hablando de 17.000 a 508 casos. Eso quiere decir que el procedimiento, la realidad, es diferente a la normativa, lo cual nosotros, siempre en la voluntad, no solo como IPAS Bolivia, sino como parte de diferentes instancias que trabajamos en el derecho, en los derechos de las mujeres y en el derecho de la interrupción legal del embarazo, efectivamente lograr que se cumplan estos en el marco no solo de la Constitución Política del Estado, pero también va resaltando todas las recomendaciones que hemos ido estableciendo como ir adecuando en el marco del bloque de constitucionalidad que tenemos, la recomendación 35 de la CEDAW, la reciente recomendación de la semana pasada del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que la vuelvo a repetir, que exhorta a la revisión de la legislación penal para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando causen un daño o sufrimiento a la mujer o niña embarazada, y garantizar que las mujeres no sean procesadas penalmente y que los servicios de salud de interrupción legal del embarazo sean seguros, oportunos para todas las mujeres y adolescentes en las áreas pobres y rurales. Justamente un tema que es de mucha preocupación al considerar que efectivamente es un gran desafío todavía. Y un tema que es muy, muy importante es el tema de la causal salud. Que la causal salud la tenemos que entender desde su integralidad, que es también la parte física, la parte emocional de la niña, del adolescente y de la mujer, para que efectivamente podamos realizar esos temas. Por tanto, y respetando el tiempo que nos queda, efectivamente venimos a esta instancia reconociendo, primero, que sí hay avances. Segundo, que siempre hemos sido muy respetuosos con los mismos y los hemos reconocido desde el inicio de nuestra intervención el día de hoy en diferentes espacios. Sin embargo, consideramos que todos estos vacíos, obstáculos y limitaciones que estamos viendo, primero, respetar y hacer cumplir la sentencia, y es una oportunidad única para que efectivamente podamos ir eliminando estos obstáculos y trabajando conjuntamente con el Estado del brazo, la sociedad civil, el Estado, para lograr efectivamente el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la causal salud en su integralidad, y además de generar efectivamente una clara limitación a una objeción de conciencia, que más allá de ser de salud, que lo hemos identificado, estamos entendiendo que la objeción de conciencia institucional se está dando de diferentes maneras, no solo en los proveedores de salud, sino los que son de la cadena, efectivamente, para generar la interrupción legal del embarazo como un derecho. Con eso sería por parte mía nuestra intervención. No sé si la doctora Malena quisiera complementar algo más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si la doctora Malena no complementa más, entonces le daría... Sí, ¿pasó alguna palabra? No, perdón. No, muchas gracias, creo que hemos dicho. Gracias, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra por 12 minutos a la representación del Estado. No se escucha, procurador. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Gracias. Primero, quiero agradecer los criterios y comentarios que se han vertido. El Estado toma nota de las diversas actuaciones que hemos escuchado y hemos visto, y van a ser trabajados, si no lo han sido hasta el momento, los puntos mencionados en la gestión 2022. Tenemos que indicar, en primer lugar, que sean, podemos indicar sobre el tema de las políticas y con relación, empezamos por un tema un poco más complejo, que es la objeción de conciencia, ¿sí? Tenemos desarrollado nosotros en el protocolo las formas en las cuales puede manifestarse impedimento los proveedores a través, para quienes realizan interrupción legal del embarazo, deben comunicar esto de manera escrita, decíamos, inmediatamente al jefe de servicio o director, para que garantice la interrupción del embarazo en las primeras 24 horas. Esto se da, esta es una normativa que se cumple en el país, y si hemos tenido hace unas semanas atrás una situación, ha sido de las personas la objeción de conciencia, pero la interferencia de otros actores no vinculados a esta normativa, ¿no? Como la Iglesia Católica, concretamente hablando. Recordemos que Bolivia es un Estado laico y muchas instituciones no terminan de entender eso y piensan y someten inclusive a las personas, y en este caso manipulan a las personas sobre inclusive el protocolo vigente. Tenemos un protocolo bastante ágil que dentro de las 24 horas soluciona o debería solucionar este problema e inmediatamente reactivarse la interrupción legal del embarazo, garantizando el éxito de aquella, cumpliendo obviamente todos los protocolos de salud y atención de salud. Es un tema que también vamos a trabajar. Entendemos que un proyecto como tal se está trabajando por el defensor del pueblo de nuestro país. No está terminado, pero es la información que podríamos brindar en esta ocasión. Con relación al tema de la educación, tenemos que indicar que el Ministerio de Educación ha desarrollado de forma sostenida una política estatal de educación sexual y reproductiva. Concretamente, a través de la resolución ministerial número 1 de cada gestión, la primera en realidad, incorpora mandatos específicos de prevención de la violencia, embarazos en adolescentes y otras problemáticas sociales en las unidades educativas, y para ello desde la gestión 2019 se implementa el capítulo Políticas Sociales en Educación, donde está esta temática precisamente. Asimismo, a través de la resolución ministerial número 864-2019, de 9 de agosto de 2019, se aprueba la implementación del protocolo de prevención y atención de denuncias para la actuación de casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas. Este documento se aplica específicamente ante casos de violencia sexual, y en el mismo se establece la obligatoriedad de que las maestras, maestros, directoras, directores deben informar a la víctima y sus tutores sobre el contenido de la sentencia constitucional número 206/2014. Justamente tengo acá el protocolo que se publica y está, esta es una edición que rutinariamente se va lanzando por parte del Ministerio. Ahora bien, en la gestión 2021 se ha realizado un proceso de socialización de todos los instrumentos, incluyendo el protocolo, a directores departamentales, distritales, de unidades educativas y a técnicos, llegando a un total de 5.207 capacitados. En esta se enfatizó en la exigibilidad, y cumplimiento de la sentencia 206/2014, y lo que basta ahora medir es el impacto de esa capacitación en el siguiente tiempo, porque no solamente con capacitar podemos darnos por contentos, hay que hacer, siguiendo la planificación, la medición de impacto de esta capacitación en el tiempo, que esperamos sea en el siguiente informe que vendemos. Bien, también tenemos que indicar que contamos con la guía pedagógica para maestros y maestras de educación primaria, comunitaria y vocacional, donde tenemos
y visualizamos lo que es la violencia sexual, la importancia para abordar la violencia sexual, cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores que debemos tomar en cuenta, qué se puede prevenir o si se puede prevenir la violencia sexual, etcétera, ¿no? Se puede apoyar la atención integral de víctima. ¿Quién es una persona de confianza? Es decir, contamos con una herramienta bastante clara y además de fácil entendimiento y de trabajo de parte de las autoridades o de los directores o los responsables que están en la temática del tema educativo. Por tanto, ha sido una, digamos, una variable importante el contar con esta herramienta legal y también de educación. Tenemos que indicar también que en el tema normativo, sí tenemos mucha normativa, la sentencia es bastante clara. Hemos tenido, tenemos que reconocerlo, un problema cuando se ha abrogado el Código del Sistema Penal, puesto que se definía con precisión varios elementos que ahora se reclaman inclusive por la sociedad en su conjunto con relación al aborto. El artículo 157 del Código del Sistema Penal, que estuvo vigente durante un tiempo, en su parágrafo quinto, numeral segundo, por ejemplo, determinaba, tampoco constituirá infracción penal, esto dice, cuando para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, se realice el aborto, ¿no? Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer, se detecten malformaciones fetales, sea consecuencia de reproducción asistida no consentida de la mujer, el embarazo sea consecuencia de violación, incesto, otro delito. Entonces, vemos que ya teníamos una normativa más avanzada, inclusive a la que actualmente tenemos, pero hay que retomar este trabajo, obviamente, con la sociedad civil y otras entidades estatales para retomar esta temática y completar las recomendaciones que hace la misma sentencia constitucional, su punto quinto, con relación al trabajo que hay que hacer de completar la legislación por ese lado. También tenemos que indicar que nosotros estamos dando un cumplimiento, queremos dar cumplimiento al punto quinto de esta sentencia, decía, pero tenemos avanzado solamente una propuesta al momento por el Ministerio de Justicia. Esa propuesta debe ser todavía completada y socializada luego siguiendo un procedimiento interno que es lo normal para cada estado. Es decir, el tema normativo no ha sido descuidado, ni mucho menos. En cuanto a las niñas y mujeres indígenas, contamos, han visto, con la reglamentación necesaria. No tenemos al momento un documento específico sobre ellas, ¿no? Pero tomando la recomendación, vamos a ver en la siguiente gestión de poder enlazar y tal vez tener un documento específico más allá de la normativa general que contamos para su atención. Asimismo, ya casi cerrando, tenemos que indicar que se va a dar seguimiento en la siguiente gestión 2022 a la recomendación quinta de la CEDAW, en cuanto es algo que implica el trabajo del Ministerio de Justicia y se nos ha informado que esa temática va a ser incorporada igualmente por ellos. Estamos entonces en una medida y una etapa de indicar que la atención general que ha tenido el Estado ha sido una atención en lo permitido por la sentencia, en lo adecuado por la ley. Naturalmente, como todo Estado, este es un proceso en construcción. Ustedes saben perfectamente que no tenemos una normativa regional conjunta ni armonizada, ni mucho menos. Entonces, cada país está haciendo lo suyo, desarrollando instrumentos, normativa, políticas, implementación de políticas y su medición. Y lo mismo es en nuestro Estado plurinacional. Eso yo podría informar por el momento. Y también tal vez pedir a Claudia si algo más podemos complementar por parte del Estado. Gracias, procurador. Yo quería brindar alguna información sobre esta consulta que hicieron los relatores respecto a la capacitación y sensibilización al personal de salud. Tenemos un programa de capacitación y sensibilización al personal de salud sobre la norma de atención integral y diferenciada para adolescentes. Este año se han realizado talleres de capacitación y sensibilización en los 9 departamentos del país, dando como resultado 385 servidores de salud capacitados con la participación de personal médico, enfermería, odontología y personal administrativo. Esta capacitación incorpora la sensibilización del personal con enfoque de género, derechos sexuales y derechos reproductivos, además del nuevo modelo de atención integral y diferenciada para adolescentes.
El año 2019 se capacitó a más de 800 personas de personal de salud. El año 2020 también a más de 800. Se desarrolló un seminario internacional en la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente con apoyo de la cooperación internacional, con la participación de 1.200 servidores públicos de salud inscritos para el mejoramiento de capacidades, actualización en prevención del embarazo niñas y adolescentes. Por otra parte, este año, dentro del programa Comunico Protegiendo a la Niñez, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó la guía para el manejo periodístico de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Salud brinda acceso a métodos anticonceptivos y el año 2018 se promulgó la Ley 1069, que modifica la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, ampliando la atención gratuita en salud sexual y salud reproductiva a todas las mujeres sin importar su edad. Se garantiza el suministro de métodos anticonceptivos creando las cuentas municipales de salud y el Fondo Compensatorio Nacional de Salud, además de fondos del Tesoro General de la Nación establecida en la Ley 1152 para la prestación de los servicios de salud. Dentro del trabajo también de prevención respecto de la población adolescente, se viene llevando adelante el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y Jóvenes. Se está trabajando en un nuevo plan en este momento para la prevención del embarazo adolescente. Y en el anterior plan, el año 2015, se convirtió este plan en una política nacional. Se realizó la socialización del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazo Adolescente en más de 30 ciudades del país. Se conformaron plataformas de prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes en casi todos los departamentos del país y se realizó también capacitación sobre la sentencia constitucional 206 a personal médico de 123 establecimientos de salud. Se elaboró el protocolo de funcionamiento de las plataformas departamentales para prevenir el embarazo adolescente con el objetivo de establecer lineamientos de articulación con las instituciones departamentales. Me parece que es importante también subrayar que la Dirección de Juventudes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional viene realizando diferentes talleres para consensuar con la población involucrada, es decir, con la población de jóvenes y adolescentes, el nuevo plan para la prevención del embarazo adolescente. Eso por mi parte, procurador, le agradezco mucho por la palabra. Bueno, sí, procurador, ¿quiere terminar? Sí, yo solamente quería, ¿no se me escucha? Perfecto, sí, perfecto. Quería indicar un temita en el caso IBE. Hemos sido notificados, Elvio, ¿no? Sí. Hoy, ¿no? Hoy hemos sido notificados levantando las observaciones sobre el cumplimiento de la sentencia y solo ha quedado un tema pendiente que es vinculado a la atención de la salud. Entonces el Estado, vamos a decir que se esmera en dar cumplimiento lo posible, claro, también a las decisiones de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos llegando al término de esta audiencia y desde la Comisión Interamericana quedamos atentas a recibir toda la información por escrito, los informes, los datos, los informes de investigaciones que el Estado también nos ha dado cuenta para seguir con el monitoreo. Y antes de terminar, yo quiero decir aquí públicamente en esta audiencia que están viendo en varios medios y van a seguir, agradecer este espacio y este diálogo. Sabemos que no es un tema sencillo, es un tema complejo, y que la sociedad civil y los representantes del Estado estén aquí en este diálogo, la Comisión lo valora de manera muy especial. Y esperamos además que este diálogo no termine en esta audiencia, que tanto los representantes, los y las representantes de hoy puedan seguir en este intercambio, y para lo cual la Comisión Interamericana seguirá acompañándoles en lo que haga falta permanentemente. Y yo me voy a permitir, además, al término de esta audiencia, además de agradecer a la sociedad civil, al Estado, a mis colegas de la Comisión Interamericana, yo quiero dirigirme de manera especial a las niñas, adolescentes y mujeres que están viendo esta audiencia o que la pueden ver. Porque por una niña de 11 años que se pudo actuar, hay muchísimas más que nunca pudieron hablar y nunca tendrán acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Esto que está pasando en este momento, que en un ámbito como el del sistema interamericano estemos hablando de este tema con claridad,
compromisos es histórico, es importante. Como yo siempre digo, las mujeres mayores son las niñas que nunca pudieron hablar ni denunciar. Y en este momento a ellas me quiero dirigir, mujeres, niñas y adolescentes de Bolivia, pero también de la región, que sepan que estamos aquí intercambiando, hablando, dialogando y sobre todo buscando esta protección a sus derechos sexuales y reproductivos, y la Comisión Interamericana está comprometida en esa labor. Muchísimas gracias por su presencia. Doy por cerrada esta audiencia. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.